Hola, buenas tardes. Buenas tardes, queridas amigas. Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a esta gran final de la Liga de Equipos de Lucha Leonesa 2021, aquí en este magnífico recinto de Boñar. Saludamos hoy, obviamente, a todos ustedes que se han desplazado, que están aquí con nosotros, y también queremos saludar de manera especial a los espectadores que nos están siguiendo en directo a través de la 8 León, a través de la cual, repito, vamos a emitir esta gran final desde aquí, desde Boñar. Así pues, bienvenidos también a la gran fiesta de la lucha leonesa. Bueno, como saben todos ustedes, a esta gran final han llegado los equipos de San Guillermo, el equipo de Cistierna y el equipo compuesto por los clubes Valle del Curueño, Montaña Oriental. Ese aplauso para los competidores que están ya impacientes por entrar en acción, como queremos también verlos nosotros enseguida. Vamos a ir rápidamente, como siempre hacemos, con la presentación de los luchadores y las luchadoras que van a librar este gran corro final de la Liga de Equipos. Como saben, estamos en territorio neutral, estamos en Boñar, por lo tanto, hemos tenido que realizar un sorteo para ver cuál de los dos equipos actuaba en calidad de local y cuál en calidad de visitante. Y, de acuerdo con ese sorteo, al final el equipo que actúa en casa es Valle del Curueño, Montaña Oriental, y San Guillermo lo hará en calidad de visitante. No tiene demasiada importancia, pero sí, por ejemplo, nos sirve para que empecemos a presentarles a todos ustedes al equipo hoy visitante, que es el equipo de San Guillermo. En primer lugar, lógicamente, como buenos anfitriones que son los de Valle del Curueño, Montaña Oriental. Por tanto, vamos a comenzar por el conjunto que viste de negro y verde, que tenemos a nuestra izquierda en las pantallas y que desde ahí irán pasando para formarse en el corro y después lo harán sus colegas de Valle del Curueño, Montaña Oriental. Vamos a llamar, por lo tanto, señoras y señores, al primero de los luchadores que entrará en acción esta tarde. Pertenece a Prebenjamín Ligeros y se llama Martín Ibáñez. Ese aplauso para él. Vamos a empezar por el equipo de San Guillermo. No pasa nada, después iremos por el conjunto de Valle del Curueño. Ahí tenemos a Rodri oficiando de papá, entrenador, llevando a Martín hasta el lugar donde va a quedar ubicado. Bueno, una vez colocado Martín, a continuación, ya todos sus compañeros, llamamos a Zarek Olmos. Ahí está Zarek. Jimena Hernández. Vamos a Benjamines. Lucía Turienzo. David Mendoza. Lucas Guardo. Rodrigo del Blanco. Juan Ángel Riesco. Óscar Sánchez. Edgar Tejerina. Paola Sánchez. Cristian Álvarez. Felipe González.
Jorge Rodríguez. Y tenemos, para finalizar con la base, un reserva, Víctor Rodríguez. Esos son los competidores en base. Vamos a continuación con la categoría femenina. Tenemos por San Guillermo a Lucía Cuesta. Edily García. Lucía López. Y como reserva, Cecilia García. Y vamos ya con los senior masculino por San Guillermo, empezando por David Riaño. Florian Juguero. Rubén Cerezal. Samuel Sánchez. El presidente Sergio González. Moisés Vega. Rodrigo Fuentes. Pedro Alvarado. Y como reservas, Agustín Alvarado. Elías Blanco. Edgar Cuesta. Y cerrando la nómina de San Guillermo, José Javier Novoa. Bueno, pues ese es el grupo de San Guillermo, que actúa como visitante. Los locales son los de Valle del Curueño, Montaña Oriental. Vamos a pedir a los chicos de San Guillermo, Elías, que nos pongamos un poquito más a la izquierda para que nuestras cámaras, si puede ser más juntos todavía, no, hacia vosotros, eso es, los pequeñitos más hacia allá, sí señor, y así los mayores podrán ponerse más juntitos. Bueno, pues vamos ahora con los de Valle de Curueño, Montaña Oriental, vamos a salir dando la vuelta al corro, saludando por supuesto al equipo contrario, al adversario, y ya colocándonos en nuestro lugar. Comenzamos con los pequeños, pre-Benjamín Ligero, llamando en primer lugar a Pedro Riaño. Ahí está. Saludando ahí, Pedro, como un paisano. A continuación, Izan de la Flor. Siga la flecha. Enoc González. Vamos a Benjamines. Hugo Morán. Zeus Laiz. Javier Rodríguez. Fran Alonso. Llorel Laiz. Ricardo Marcos. Rebeca Martínez. David Fernández. Tristán Astorga. Sergio López. Y tenemos tres reservas en base. Álvaro Marcos, Leire Astorga y Pablo Fernández. Bueno, pues vamos ya con las chicas, senior femenina. Llamamos en primer lugar a Ainhoa Fierro. Y acompañándola, Miriam Villalba.
Esas son las dos féminas. Vamos ya con los chicos. Senior masculino, llamando al campeón de liga y campeón provincial, Víctor Llamazares. Rodrigo Fernández. Guillermo González Busi. Adrián Fierro. Rubén Fierro. Guillermo González Guille. Cesario Ferreras. Pablo Martínez. Y tres reservas que son Francisco Gil, José Luis García y Diego González. Vamos a presentar, porque también son importantes por la labor que desempeñan, al delegado y entrenador de cada club. Ya que estamos con el Curueño, tenemos como delegada a Tina García. Salude usted, Tina. Ahí está oculta. Bueno, y el entrenador de los amarillos y verdes es Rubén Fierro Rubo. Nos habíamos olvidado, en San Guillermo ocupan estas funciones como delegado Antonio López. Ahí lo tenemos, Antonio. Y como entrenador, el gran campeón Rodrigo Fuentes. Vamos con los colegiados para que pasen también al centro del corro con los luchadores que nos van a dirigir esta tarde, y son los señores Alejandro Prieto y Santiago Fernández. Adelante. Y ya por complementar la presentación, tenemos en la mesa nuestra pesadora María Rodríguez. Está con nosotros al cronómetro Néstor de Ponga. Está nuestro utillero Luis Villarroel, delegado federativo, el presidente de la federación Ángel Rivero. No podemos dejar pasar a nuestros sanitarios Alberto Pérez y nuestra doctora Magali. Esperemos que no tengan que actuar en el día de hoy. Y los compañeros que hacen posible esta transmisión televisiva en la cámara, Joana Buenaño, nuestro Dani Alfajeme, Héctor Canal, y le mandamos también un saludo a Aroa Natal, que está Dani en continuidad allí en los estudios de la 8 León. Bueno, pues vamos a escuchar, ya que se trata de un corro especial antes de romper filas, respetuosamente, como hacemos en las grandes ocasiones, la versión reducida del himno a León.
arriba, siempre. Gracias. Pues ya podemos, queridos amigos, romper filas y vamos a empezar. Todos a sus puestos, todo preparado, todo listo. Vamos a comenzar rápidamente con ese primer combate, ya saben, empezando siempre por los más pequeños prebenjamines. Tenemos por parte del Valle del Curueño, como les decía, a Pedro Riaño en la presentación, fue el primero en ser presentado, y por parte de San Guillermo arrancará Martín Ibáñez. Llamamos, por tanto, al centro del corro, Martín Ibáñez, Pedro Riaño, primer combate de la tarde. Ya saben, querido público, que cada combate vale un punto. Aquel luchador que se imponga sumará un punto para su equipo. Puede hacerlo por dos caídas enteras, las medias, como saben, igual que en cualquier corro de la temporada. Ha habido suelta del luchador de San Guillermo. Por tanto, la primera caída de la tarde es media para Pedro Riaño, el de Valle del Curueño. Como tal, se la notamos. Ya saben, importante cada caída. En caso de empate a puntos, tendremos que echar mano de las caídas, como nos ocurrió el otro día en León, en el luchódromo. En ese corro por el tercer y cuarto puesto. Hemos entrado ya en el último minuto de este combate. Pues esa caída es entera para el de San Guillermo. Le da momentáneamente la vuelta al combate Martín. Una caída entera por media de su rival. ...20 segundos... ...10 segundos... Bueno, pues concluye el combate de esa manera. Se felicitan los luchadores. El primer punto es para San Guillermo, gracias a esa caída entera que sumaba Martín. 1-0, por lo tanto, para el equipo de Cistierna. Vamos con el segundo combate de la tarde. Llamamos a Izan de la Flor por Valle del Curueño, Zarek Olmos por San Guillermo. Aunque parezca increíble, la final de 2019, la última que se celebró antes de esta, acabó con empate a 26 en el Palacio de los Deportes entre Montaña del Porma y San Guillermo, precisamente. Y el otro día en el luchódromo, empate también por el tercer puesto entre Bernesga y Aluches, Tierras de León. Así que nada podemos descartar, presidente, de que no tengamos que acudir hoy al desempate de las caídas si es que los dos equipos igualan a victorias. De momento, San Guillermo arriba por 1-0. Vamos a ver este segundo combate.
Pues esa es la caída entera que protagoniza Zarek Olmos, también de San Guillermo, que ahí trabó de nuevo la pierna izquierda. A Izan, por tanto, segunda caída entera y el punto es de nuevo para San Guillermo. Dos arriba. Vamos con el tercer combate de la tarde. Pre-Benjamín Pesados. Llamamos a Enoch González y a Jimena Hernández. Ya saben, supongo, nuestros espectadores. Lo digo porque el público que está aquí en Boñar lo conoce de sobra, que en las categorías de base se producen estos encuentros entre luchadores de distinto sexo, entre niños y niñas, cosa que luego no ocurre ya en las categorías senior, obviamente. Las chicas van por un lado y los chicos por el otro. Pero aquí en la base está permitido y es bastante frecuente, de hecho. Pues esa que vieron es la primera caída entera en este combate. Y la suma Enoch González para el equipo de Valle del Curueño, intentando darle el primer punto a su equipo, que tiene el marcador a cero todavía. Combate de poder a poder, con intentos por los dos lados, como vieron, el árbitro Alejandro Prieto indica media caída para el luchador, porque ya vieron que Jimena cayó con la parte anterior del cuerpo, no con la espalda, que es como hay que caer, con la parte posterior para sumar una entera. Por tanto, una y media para Enoch, de momento. Y me da la impresión, cuidado, se ha hecho daño ahí Jimena. Vamos a ver qué le pasa a la pequeña Jimena. Ahí entran nuestros sanitarios. Esperemos que no le ocurra nada. Importante. A la brava luchadora de San Guillermo, ahí está. Ya reincorporándose. Es dura, Jimena. Bueno, seguro que no es nada. Anotamos, por tanto, la caída entera. Eran dos enteras y una media. Llevaba una y media Enoch. Y ese es el primer punto para el equipo de Valle del Curueño. Vamos con, no con el siguiente combate, vamos a llamar por parte de San Guillermo a Lucía Turienzo en Benjamín Ligero, y en este caso no presenta luchador ni luchadora Valle del Curueño, por tanto la victoria es para Lucía por dos caídas enteras que le apuntamos y le da el tercer punto a San Guillermo. Vamos ahora sí con el siguiente combate, Benjamín peso medio, llamamos por Valle del Curueño, Montaña Oriental, a Hugo Morán, y por parte de San Guillermo a David Mendoza.
David Mendoza, que se ha proclamado campeón este año. Tendrá que recoger su trofeo dentro de unos días. Se había trabado. Abajo. Lo hizo el de Valle del Curueño. Indica Santiago que es media caída para Hugo Morán. Se la anotamos. Es importante siempre puntuar el primero, porque en caso de empate tiene ventaja el que primero puntúa. Esa es otra media. Dos medias para Hugo Morán, que se adelanta. El del conjunto hoy local. Ahí parece que se soltó David, efectivamente. Pues ya vamos por tres medias. Le hace falta otra media. Bueno, cuidado, porque esa es la réplica de David. Caída entera para el de San Guillermo. Pues yo creo que ahora ya sí, esta sí es entera. Por lo tanto, le da el punto definitivamente a Valle del Curueño. 2-3 el resultado. Bueno, vamos con el siguiente combate. Llamamos por parte local a Zeus Laiz y por los visitantes Lucas Guardo. Le recordamos que estamos en la categoría Benjamín. Este ya el peso máximo, peso pesado. Ya saben, cada categoría tenemos tres pesos, ligeros, medios y pesados. Y este ya es el último de los Benjamines. Después nos iremos con los alevines. Pues vamos a ver lo que indica colegiado. Caída entera para el luchador de Valle del Curueño, Zeus Laiz, al aplicar la ley de la ventaja el colegiado. Acción continuada, por decirlo así. Aquí irán apreciando los espectadores que a medida que vamos subiendo de categoría, cuando ha habido suelta ahí por parte del luchador de San Guillermo. Por lo tanto, la media es para Zeus Laiz, que aumenta así, una y media para él. Le falta como mínimo media caída para completar. Pues esa es la caída entera, felicitado por Lucas Guardo. Segunda caída entera para Zeus Laiz. Por lo tanto, el punto le da el empate momentáneo en el marcador a Valle del Curueño. Empate a tres. Bueno, vamos ya con la categoría alevín, ligeros. Llamamos por los locales a Javier Rodríguez y por los visitantes a Rodrigo del Blanco. Decíamos que a medida que vamos subiendo de categoría se nota como ya los luchadores se van estudiando. No es todo tan rápido, ¿eh?
Pues vamos a ver que de momento el corro va, como presumíamos, con gran igualdad. Y nos tememos que así va. Vamos, no nos tememos. Lo celebramos, nos parece muy bien que se dé esta igualdad. Totalmente repletas las gradas hoy aquí. Tenemos público de pie. Lamentablemente no hay más. No hay más gradas. Estamos en la mitad del combate, 45 segundos para el final. De momento no ha habido movimiento en este combate. Está resultando muy igualado. Estamos con 15 segundos para el final, cuando vamos a ver lo que ha ocurrido ahí. Ha sido una caída muy pareja. Bueno, finalmente ya vieron la decisión de los colegiados. Le dan media para Javier Rodríguez. Muy difícil de... Perdón, para... Sí, para Javier, digo, luchador de Valle del Curueño. Muy difícil de ver. Los espectadores que nos siguen por televisión obviamente lo tienen más fácil con la repetición. Pero aquí los árbitros hay que tomar la decisión en décimas de segundo. Y la verdad que esa caída era muy, muy pareja. Ahora sí, ese es el de San Guillermo. Fenomenal. Con esa cadrilada de Rodrigo del Blanco. Le da la caída entera. Y le ha dado la vuelta al combate a falta de 11 segundos. Ojo, porque le quedan solo 11 segundos a Javier. Para puntuar, con una media le bastaría, pero tiene ya una media y fue el primero en puntuar, pero... Vamos a ver qué es lo que ocurre. 11 segundos, hay que ir a por todas. 5 segundos. Pues lo intentaba... Lo intentaba Javier, pero al final el que dio la caída entera además fue Rodrigo del Blanco. El punto para San Guillermo, cuarto punto para ellos. Bueno, entretenido combate. Vamos ahora con otro de alevines. Pasamos a medios. Llamamos a Fran Alonso y Juan Ángel Riesco. Ahí están, preparados para la batalla. Alevín medio. Recuerden que la grandeza, una de las grandezas de esta liga es que se puntúa, tiene el mismo valor, exactamente igual. El que consigan estos niños que el que consigan luego los mayores, los senior, ¿eh? De ahí la importancia del equipo. Todo el mundo cuenta, todo el mundo aporta. Va rápida la caída entera. Para Riesco, para Juan Ángel. El de San Guillermo. El equipo de Cistierna que va momentáneamente arriba en el
Marcador por un solo punto. Con esa media vuelta poderoso, de nuevo, ha vuelto a hacerlo Juan Ángel, felicitado deportivamente por Fran, el punto de nuevo para San Guillermo, se marcha 3-5, 2 arriba. Vamos con el siguiente combate, el último ya de alevines, alevín pesados, llamamos a Llorel Laiz, que se medirá a Óscar Sánchez. Cuando decimos el último combate de alevines, nos referimos en esta primera vuelta, porque ya saben ustedes que esta gran final, como todos los corros de la liga, se disputa a dos vueltas, doble vuelta. Por lo tanto, estos chicos que están luchando ahora volverán a verse las caras en la segunda vuelta dentro de unos cuantos minutos. Vamos, estos que están luchando u otros que decidan sus entrenadores, para eso hay reservas. Combate igualado entre dos rivales, se conocen de sobra, de haberse visto en la liga. Empieza puntuando el de Valle del Curueño. Como vieron, media caída para Llorel. Porque no cayó Óscar Sánchez sobre la espalda. El luchador de Ciguera, campeón que lo fue en la liga y en el provincial, gran luchador Óscar, y su hermana Paola, a la que veremos luego. Llegamos a la mitad del combate. Pues esa es media caída para Óscar, como vieron. Se había soltado Llorel. Por lo tanto, se iguala el combate. Ya preveíamos un combate igualado y así lo está siendo cuando nos faltan 25 segundos. ¡15 segundos! Pues vamos a ver. Caída entera para Óscar Sánchez. El de San Guillermo. Aquí lo que no hubo ninguna duda es que cayeron con la espalda, cayeron los dos. Faltaba determinar cuál era el que se llevaba la caída. Bueno, pues le quedan 10 segundos a Llorel. Se ha soltado Óscar. Pues vamos a ver, eso es media caída y tenemos dos medias para Llorel y una y media para Óscar. Es decir, en estos momentos Óscar sería el campeón, pero quedan 9 segundos y con una media que lograra Llorel
sería suficiente para llevarse el punto él, porque fue el primero en puntuar. Tiene que aguantar, Óscar. Quedan 9 segundos y 2 décimas, para ser exactos. Tendrá Llorel que ir a por todas y Óscar que defenderse con uñas y dientes. Pues está dentro de tiempo, media caída. Nacho, siéntate por aquí a mi lado, campeón. A tu lado me siento seguro, Nacho, ya te lo he dicho. Bueno, tenemos para los espectadores a Nacho Álvarez. Permíteme un segundo, Nacho. Bueno, pues se ha acabado el tiempo. Increíblemente, vaya combate. Lo has podido ver, supongo, ¿no, Nacho? Muy buen combate. He disfrutado mucho. Bueno, la verdad es que ha estado hasta el final. No se sabía para dónde iba a caer. Al final el punto se lo lleva Llorel. Y como tal se lo anotamos. Punto para Valle del Curueño. Será el cuarto, si no me equivoco, efectivamente, 4-5 o 5-4. Bueno, vamos con el siguiente no combate, porque tenemos que llamar en infantil ligero por parte local a Ricardo Marcos. Ahí lo tenemos ya. Y desafortunadamente no tenemos rival en el equipo de San Guillermo. Por tanto, 2 caídas enteras, que es lo que prescribe el reglamento para Ricardo, y 1 punto para Valle del Curueño. Empate, por tanto, empate a 5. Vamos a continuación con infantil medio. Llamamos a Rebeca Martínez y a Edgar Tejerina. Rebeca por Valle del Curueño, Edgar Tejerina por San Guillermo. Decíamos, Nacho, que presumíamos una final igualada. Y fíjate, estamos cerca de acabar con la base. Y 5-5, como se presumía. 2 buenos equipos, ¿no, Nacho? Sí, sí. Mejor emoción hasta el final. Eso es. Es lo que queremos, evidentemente, que haya emoción. Porque esto es lo que engrandece la lucha. Y son 2 buenos equipos que tienen calidad para divertirnos. Fíjate. La caída entera para la fémina, Nacho. Esa cadera poderosa. Sí, señor. Le anotamos a Rebeca. La primera en puntuar. Siempre lo decimos, ¿eh? Importante puntuar primero, porque en caso de empate se lleva el combate. Y otra del otro lado, Ramón. Sí, señor. 1 de cada. Bien servido. Fantástica, Rebeca. Punto para los locales, que se ponen 1 arriba. Vamos con el siguiente combate. Llamamos a David Fernández y a Paola Sánchez. David Fernández, campeón de liga este año. Y bueno, Paola, ya les decíamos, la hermana de Óscar, al que vimos luchar anteriormente. Una familia de luchadores ahí en Ciguera, que se están llevando para casa muchos trofeos. Decía su madre que ya no sabe casi dónde ponerlos. Y lo que le falta todavía, que estamos en infantiles. Intentaba trancar Paola, no prosperó. Bueno, de poder a poder, Nacho. Buena mediana, sí, señor. En el... Caída entera. En el momento justo, además. Esa mediana, efectivamente, para David, pero ha habido momentos en que ha podido pasar cualquier cosa, la verdad. Recuperándose todavía Paola,
Y bueno, los árbitros, aprovechamos para decirle a nuestro público algún aspecto de la normativa. No se puede, tú ya lo sabes bien, Nacho, no se puede abandonar el corro, salvo que sea por una incidencia física que necesites... Sí, sin pedir permiso al árbitro. Y pedir permiso al árbitro, lógicamente, sí. Esas son las reglas. Ah, vale. Tenemos que ponerle, Héctor, unos microcascos a Nacho, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Estamos llegando a la mitad del combate, justamente ahora 45 segundos. Se interesaba por el estado de Paola. David, que consigue de esa manera su segunda caída entera. Por tanto, punto de nuevo para Valle del Curueño. Si no se me va el resultado, 7 tengo. Perfecto. Muy bien, pues vamos con otro combate. Pasamos a cadetes. Tengo a Tristán Astorga por parte local y a Cristian Fernández Álvarez, perdón, por parte de San Guillermo. Cristian Álvarez ahí está ya junto con Tristán Astorga. Cada punto vale su peso en oro. Estamos en cadetes, primer combate de cadetes, cadetes ligeros. No significa demasiado el hecho de que Valle de Curueño vaya 2 arriba, 7-5, porque tenemos muchísimo que luchar todavía. Y, sí, esa caída entera, estamos aguardando a la decisión arbitral para Tristán Astorga. ¿La has podido ver bien, Nacho? Sí, sí. Sí, sí, lo he visto perfectamente. Si no, ya sabes que ahí tienes la repe, ¿eh? Sí, sí, vemos el tranque por atrás. Correcto. El tranque que le vale la ventaja de momento a Tristán. Vamos a ver la réplica de Cristian. Y otro igual, otra caída igual. ¿La ha repetido la misma? Sí, a la misma pierna y todo. Pues esa caída entera, la segunda para Tristán y de nuevo el punto para Valle del Curueño. Ahí tenemos ya a Sergio López por parte local y a Felipe González, que pese a su nombre y apellido no se dedica a la política, que sepamos. Tiene tiempo para eso. María, que me está controlando. 8 puntos, ¿no, María? Si ves que me equivoco. Bueno, pues está la base de Valle del Curueño fuerte. Caída entera para Sergio López. Bueno, bueno. ¿Qué te ha parecido, Nacho? Muy bonita, qué caída. Vamos a ver la repetición porque es que... Mucha calidad. Caída de Sergio. Bueno, pues vamos a despedir la base con un punto que le vamos a brindar a San Guillermo porque llamamos a Jorge Rodríguez, que ahí está. Qué bien lo ha hecho el chaval, qué bien. Y no tenemos representación en cadete de pesados. Perfecto. Por parte de Valle del Curueño, por lo tanto, la victoria más fácil en la carrera de Jorge Rodríguez. 2 enteras para él y un puntito que se llevan los de Cistierna, que es el 6º, si no me equivoco. Efectivamente. Bueno, nos dice Héctor, claro, en pantalla los espectadores lo tienen.
Muy bien, así me gusta. Bueno, pues vamos con las chicas, sin solución de continuidad. Vamos a llamar por parte local, en ligeros, a Ainhoa Fierro y por parte visitante a Lucía Cuesta. Ainhoa Fierro, de la que todavía recordamos, Nacho, aquellas medianas gloriosas, sí, en... Sí, es verdad, es verdad. Nos han quedado grabadas, ¿eh? Que encima sí. Al día siguiente salió en la prensa con una belleza plástica increíble. Sí, bonita foto. ¿Cómo será que Dani Alfageme le pidió un autógrafo a Ainhoa y le firmó en el periódico, inmortalizando ese momento? Lo tiene en su casa, en la habitación, pegado el póster Alfageme. Pues vamos a ver las chicas, que son guerreras. Público que anima, lógicamente. Uy. Ay. Parecía que venía a caer Ainhoa primero. Muy bien. Y finalmente fue al revés. Pues mira, cómo libró la caída, ¿eh? Sí, sí, porque la pinta era mala. Iba totalmente de espaldas, pero... Correcto. La mediana le salvó. Le salvó esa mediana. Pues le apuntamos a Ainhoa esa media caída. La repetición. Oh, muy bien. Ahí se vio en la rep bien, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Pues vamos a ver la respuesta de Lucía Cuesta. Muy bueno. Ahora volví a intentarlo, sí, pero se dio la vuelta a la tortilla. Es que le cruzó la pierna, claro. ¿Cómo me gusta ver estos combates, Ramón? Ya lo sé, ya lo sé. ¿Cómo? No. Que no te pierdes una. Pero me gusta. Bueno, no se pierde una, no. Nacho, nuestro Nacho, no. Cuando viene Lucía ahí a visitar a nuestros sanitarios, esperemos que no sea nada. Digamos que no siempre puede estar con nosotros, Nacho, ¿verdad? Por tus labores profesionales. Claro, claro. Pero siempre es un gustazo tener aquí la sapiencia del maestro de Matadeón, ¿eh? De los soteros. A ver qué pasa ahí con Lucy. Nada, parece muy... Es la mano, ¿no? Izquierda. Sí, el dedo. El dedo. El dedo gordo, la mano izquierda. Parece poco. Ya lo tiene vendado, pero bueno. Sí, iba a decir que castigado lo tiene ya. Se habrá hecho daño en esa zona que precisamente tenía ya lastimada de tantas batallas. Está intentando Alberto. Ya viste. Con la doctora Magali. Extrañar esa herida y parece que puede seguir. Lucía, nos alegramos. Lucía Cuesta, que le ha dado la vuelta al combate. Empezó puntuando a Ainhoa con media y ahora manda la de San Guillermo con una entera. Estamos en la mitad del combate, la acabamos de rebasar. Yo creo que sí, a ver lo que dicen los árbitros. Parece que sí, trabó la mediana. Desde luego, al límite siempre, ¿eh? Ainhoa y... Al límite. Sí. Pero bueno, toca la contraria antes, que al final, claro, claro. Al final es lo que cuenta, pero... Tenemos a Néstor aquí, es una bendición, porque es el jefe de los árbitros antes de que los árbitros se pronuncien allí.
No debiera, mí, no debiera. Mí, no, pero aquí en la oreja ya tengo yo media para el de amarillo, entera para el otro. Y luego veo si los árbitros aciertan o no, que no siempre coincide, ¿eh? Cuidado. O acierta él, los árbitros. Claro, claro. Hombre, lo vemos mejor aquí, ¿eh? Las cosas como son, desde la barrera. En la tele mejor. Y con la repe que nos ofrece aquí Canal, ¿eh? Estamos con 25 segundos para el final. La ventaja de Ainhoa, que me parece que ha rematado la faena. Sí, sí. Caída entera. Efectivamente, caída entera. La de Valle del Curueño. Por lo tanto, ha dado dos enteras y una media. El punto para las locales. Bueno, y vamos a llamar ahora por parte de San Guillermo a Edili García, que yo siempre le llamaba Edili, y el otro día me dijo su mamá, no, no, mi niña se llama Edili, y como tal le proclamamos campeona, porque no hay representación de Valle del Curueño en ese peso, por lo tanto dos caídas enteras para Edili y punto para San Guillermo. Y vamos con el último combate de féminas, ya empezados entre Miriam Villalba y Lucía López, la de Prioro. Bueno, de Prioro son las dos. Un combate entre paisanas del pueblo, presidente Rivero. Y primas también, me apuntan allá arriba. Todo queda en casa. Falta el Che por estar aquí hoy para presidir. Bueno, pues ahí tenemos a Miriam, la camiseta verde de Montaña Oriental, y Lucía que se arrodilla. Bueno. Bueno. Parecía. ¿Cómo se aguantó de rodillas? Los envites de la otra, ¿eh? Qué bueno. Increíble. Qué bueno. No hubiera dado un penique por esa muchacha. Vamos a ver la repetición, Dani. Lo tenía, fíjate, todo en contra. Fíjate que está totalmente de rodillas, ¿eh? Hay que tener un tren inferior. Pero ahí como la aguanta ese tirón, luego para el otro lado, que también aguanta hasta que pierde el equilibrio la de arriba. Qué bueno. Increíble. Se nota que vienen a luchar, Ramón. Desde luego que sí. Cuidado ahí, que se ha hecho daño Miriam. Cachis en la mar, cayó mal. Sí, una costilla parece, una flotante. Sí, rápidamente la hemos visto como... Gesto de dolor. Se llevaba la mano, exacto, ahí al abdomen. Vamos a ver si no es nada importante. Parece que se ríe. Esto es buena señal, ¿no? Bueno. Qué bueno. Qué bien, bueno. Qué bien. Este aplauso para ella. Media caída mientras tanto. Para bueno, Lucía, sigue, en efecto. Sigue luchando. Qué bueno. Pero estas chicas son de otra pasta. Y ahí la tenemos a Miriam dispuesta a concluir su trabajo. Me hubiera pasado a mí, Nacho, estaría entrando en quirófano ya directamente, ¿eh? Sí, sí, o a mí. Bueno, pues tiene
55 segundos por delante Miriam para tratar de darle la vuelta. Y Lucía tratando de aguantar, lógicamente. Pues íbamos a indicar medio minuto, cuando justo ocurrió eso que vieron. Que Miriam suma su primera caída entera, cuando es ahora precisamente ella la que viene a recibir asistencia. Todavía estoy pensando cómo pudo rehacerse Lucía en aquella acción. Estaba en el suelo, arrodillada. Parecía que a merced de su rival. Pero le dio la vuelta. Bueno, pues la situación es Lucía López, caída entera y media, una y media. Y Miriam, una entera. Y falta medio minuto. Así que cualquier cosa es posible aquí. ...20 segundos... ...10 segundos... ...5... Pues aguantó Lucía, miren cómo lo celebra ella, felicitada por Miriam con ese abrazo. Y el punto es para San Guillermo, cuando entramos ya en el capítulo de senior masculino. Y ahí tienen ya en el centro del corro a Víctor y a Mazares por los locales y a David Riaño por los visitantes, curiosamente, campeón y subcampeón de liga, Nacho, sí, eso apunta. Combate de lujo. Eso es, que podemos ver un buen combate. La final de cualquier corro de este verano pasado. Sí. Se colaba alguna vez Fernandito. Sí. Claro. Obviamente. Claro que sí. Que quedó tercero en la liga, detrás de estos dos. Buen combate. Que lo volveremos a ver, presidente, mañana, en el Campeón de Campeones, en el Palacio de los Deportes de León. No se olviden, 5 de la tarde, corro de campeones, mañana en el Palacio de los Deportes de León. Campeones y campeonas. Bueno, no ha perdido calidad el maestro Nacho. Vaya cadrilada, amigo. Con la zurda, además, le da igual. Sí. Víctor saca con las dos. Es que desde atrás del todo. Vamos a ver la repetición. Dani. Ya nos dijo un día Víctor que era apolítico. Le da igual la derecha que la izquierda, sí, que el centro. Sí, sí. Buah. Qué bueno. Fíjate, espectacular. Sí. Esta tienes que luego enseñársela, Nacho, a los pupilos tuyos, ¿eh? Sí. Recordamos a los espectadores de la 8 León que estamos en directo desde Poñar con la gran final de la Liga de Equipos de Lucha Leonesa 2021 entre San Guillermo y Valle de Curueño, Montaña Oriental. Y este combate enfrenta a Víctor Llamazares de verde y a David Riaño de negro, la camiseta. Porque el pantalón es al revés, el que lleva verde es David y Víctor lo lleva negro.
Estamos con 50 segundos por delante. Medio combate ahora. Cuando hay pasividad para los dos luchadores. Se lo anotamos. David tiene que atacar, medio minuto, que va por debajo. Pues eso es media caída para Víctor. Una y media, por lo tanto, para el hombre tranquilo de Valderrueda. David Riaño de Cistierna, ya lo saben. Hermano de Beatriz, otra grande de la lucha de allí de Cistierna, de San Guillermo. Tenemos a Fulgencio colocado en la pole, igual que Hamilton. ¿Estás cómodo? ¿Estás a gusto? ¿Estás bien, Ful? Siempre queremos tratar a los compañeros como se merecen. Pues esa caída le va a dar la victoria a Víctor, ha sido entera, pero le valía también media, por eso decíamos que no importaba mucho si era media o entera, la suerte estaba echada. Bueno, pues ahí tenemos a Rodrigo Fernández, como Víctor también de Montaña Oriental, camiseta verde, y a Florian Lluveros de negro, de espaldas en las imágenes, levantando los brazos mientras Rodrigo ajusta el cinto. Bueno, y tenemos por delante a Valle del Curueño, Montaña Oriental. Lo tenemos en pantalla, canal Héctor, 11 a 8. Bueno, pero todavía queda mucho corro y San Guillermo, por supuesto, no ha dicho ni mucho menos la última palabra. Florian Lluveros de Sorriba, de Lesla, campeón además de bolos, de rana, de todo, presidente, a todo compite este muchacho. Vamos a ver qué indican los árbitros. Bien, media bien. Caída para Rodrigo. Y tengo que confesarte, Nacho, que ya el presidente me había chivado en la oreja que era media, ¿eh? Ya. Pero Florian es mucho Florian. Vamos a ver si es capaz de darle la vuelta. Estuvo presente en esa exhibición en Leiria, Portugal, hace cosa de un mes, ya no recuerdo cuánto, presidente, un poco más. A ver qué dicen los árbitros aquí. Pues media caída de nuevo para Rodrigo. Que la verdad que fue muy ajustada. Ahí se va Nacho a mirarlo en la repe. Después, cuando lo veas, Nacho, que estás más cerca que yo, me lo cuentas. Claro, la cámara está... ¿Dónde esas caídas que valen para todo? La cámara está a este lado y...
necesitaríamos tener una cámara in the reverse angle, Héctor, ¿correcto? La cámara opuesta, María, sí. Poco a poco. Para entre nosotros. No, la cámara oculta es otra cosa, Néstor. Pues vamos a ver, que me parece que remató Rodrigo, sí, la faena con esa caída entera. El punto para los del Crueño Montaña Oriental. Bueno, pues ya hemos visto los dos primeros combates de ligeros. Vamos con los de medios. Llamamos a Guillermo González, a Busi y a Rubén Cerezal. Repetimos, combate de medios. Aquí les tengo que decir que hay cada equipo presenta dos luchadores. Uno lleva el número uno y otro el número dos. Lo que acaban de ver ahora ha sido el combate entre el número uno de un equipo, Víctor Llamazares, y el uno del otro, David Riaño. Y este último, el número dos, Rodrigo Fernández, que se llevó la victoria, frente al número dos de San Guillermo, que era Florian, y ahora pasa igual en medios. Va a luchar el número uno de Valle del Crueño, que es Busi, contra el número uno de San Guillermo, que es Rubén Cerezal. Y en la segunda vuelta lo haremos al revés, el número uno contra el dos y el número dos contra el uno de cada equipo. Vamos a ver si es media o entera, a ver qué dicen los árbitros. Media para Busi. Bueno, nos quedamos con la duda y ya nos la han resuelto los árbitros. Salió despedido Rubén. Allí lo tenemos repetido, sí. Intento de hacer una cadrilada que acabó en gocha en el aire, pero bueno. Esas veces, Nacho, que empiezas una cosa y acabas... Acabas lo mejor que puedes. En otra. Busi, es que saca mucho. Joder. Bueno. Qué bueno. Pues acaba Busi arriba. El otro se puso de rodillas y se agachó. Pero al final... Se agachó para que no le girara. Se hizo fuerte Rubén Cerezal. Y se llevó la media. Que cayó Busi frontalmente. Rubén Cerezal, el de Corcos. Entramos en el último minuto, con las espadas en todo lo alto. Empate a media caída. Medio combate. Ya saben los espectadores que cada combate tiene una duración de un minuto y medio. Se ha soltado el de San Guillermo, creo, sí. Por eso le dan la media caída para Busi, que miraba el cronómetro para comprobar que faltan 33 segundos todavía por delante. La ventaja es para Busi, pero exigua dos medias por una de Rubén Cerezal. Decíamos que cada combate dura 90 segundos y que cuando no hay movimiento, Nacho, como bien sabes, tenemos que prolongarlo. Sería una prórroga. 30 segundos más. No es que no haya movimiento, es que no hay resultados. Correcto. Puede haber mucho movimiento y no hay resultados. Tienes razón. Hablaba más bien de movimiento en el marcador. Bueno. Anda.
Otra de Musi. Increíble. Mira cómo lo aplaude el respetable, Nacho, que entienden de lucha. Claro que sí, claro que entienden. Bueno, pues vamos a llamar a Adrián Fierro por los locales y a Samuel Sánchez Samu por San Guillermo. Decía que aunque el público, lógicamente, estamos divididos, hay la gente de San Guillermo y la gente del Curueño, pero la verdad es que cuando se ve una caída como esa, yo creo que todo el mundo la aplaude, ¿eh? Sí, son caídas que no se ven muchas veces, además. Una maña hecha, fíjate, a cámara lenta. Uah, le saca primero a vueltas, o sea, no es una cadrilada limpia, le saca vueltas y luego hace la cadrilada. Correcto, espectacular. Sí, sí. Iba a explicar yo una cosita que ha pasado desapercibida, supongo, y más para los telespectadores, que los árbitros le han hecho venir a ver al médico por un pendiente, un arete de un luchador para ver si es apto o no. Ya sabes tú bien, y si no es así, hay que vendárselo, protegerlo, Nacho, sí, sí, porque sí, muchas por supuesto, veces por supuesto. Te puedes lesionar, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. O lesionar al contrario, que sería lo peor. Correcto. Tanto lesionarse uno como el otro. Porque aquí se lucha chic to chic, que significa mejilla con mejilla. Estudiándose Adrián y Samu. ¡Oh, qué bueno! Tranque con cruce, un tranque con cruce, muy bueno. Vamos ese a ver. Tranque con cruce, como bien apunta Nacho, del maestro de Cistierna, Samuel, experimentado luchador. Quiere verlo Nacho repetido. ¡Guau! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Cómo me gusta ver esas mañas, Ramón? Esas son de las que te gustan, ¿eh? Sí, esas me gustan mucho. Es un gran luchador, Samuel, sí, señor. Primo de Moisés, al que veremos luego en acción. Vamos a ver, había escuchado el silbato, por lo tanto no ha valido todo lo que ocurrió después, porque ya saben ustedes que cuando suena el silbato hay que parar el combate. Se iban los luchadores del corro, por tanto todo sigue igual. Samuel por delante con esa caída que nos brinda otra vez la realización. Bonita. La caída anterior, sí. Sí, señor. De todas maneras, no hay nada dicho, ¿eh? Adrián es un gran luchador, el de Cerulleda también. Sí, sí, sí. Lo que pasa que ahí ha rematado la faena. Samuel le felicita deportivamente a Adrián. Dos caídas enteras, punto para San Guillermo. Bueno, pues vamos a entrar ya en semipesados para ir poniendo punto final a la primera vuelta. Rubén Fierro, gran capitán de Valle del Curueño, frente a Sergio González, el presidente de San Guillermo. El ingeniero Sergio. Es el combate de los números uno en semipesados. Buen combate también a priori.
traba a los luchadores el colegiado. Se iban fuera otra vez, se detiene el crono. Y ya seguimos. Cuando justo en este instante llegamos a la mitad del combate, 45 segundos. Sí, sí. Pues la caída es entera para Rubén Fierro, con esa continuidad. Primera caída entera para el de Valle del Curueño, que viene a interesarse por Sergio para ver si todo va bien. Y de momento toma ventaja el de Valle del Curueño. Sigue por arriba, ¿eh?, con ventaja la escuadra local. 13 a 9. Le va a tocar remontar a San Guillermo. Está plenamente capacitado el equipo de Cistierna para hacerlo. No valió la caída. De nuevo habían pitado los colegiados. Tienden a irse fuera del corro estos dos hombres, se les queda pequeño. Va a haber que ampliar el corro, presidente, ¿eh? 5 o 6 metros más nos vendría bien el diámetro. 25 segundos. Pues remató la faena, Rubo. Felicitado deportivamente por Sergio. Saca drilada, Nacho. Muy bonita, muy bonita. Muy bonita. Vamos a verlo. Bueno, y vamos a ver ahora al número 2 de Valle de Curueño, Montaña Oriental, que es Guillermo González Guille, frente al número 2 de San Guillermo, que es Moisés Vega. Allá van los dos. Se nos hace raro ver a Moisés en semipesado, Nacho. Sí. Pero diríamos que se ha dejado llevar. Sí, sí, para hacer equipo, me imagino. No creo que pase mucho del peso, ¿eh? De todas formas. Se come bien ahí en Cistierna. Lo que no ha perdido es la fuerza, Nacho. Media vuelta, calidad. No, todo lo contrario. Yo creo que la ha ganado. Esa cadera poderosa, caída entera para el de Cistierna. Estaban 82 kilos, ¿no, presidente, por ahí? Esos son 4 kilos por arriba, ¿no, Nacho, de medios? Claro. No quiere Alejandro que se vayan por los cerros de Úbeda. Estaban animando a Guille, pero justo en ese momento vino el zarpazo de Moisés. Segunda caída entera para él. Punto para San Guillermo. Punto número 10. Bueno, vamos con el siguiente combate. Estamos ya empezados. Llamamos a Cesario Ferreras, número 1 de Valle de Curueño, y a Rodrigo Fuente, número 1 de San Guillermo. Una
le estás apuntando más a Valle del Curueño, creo. Ahora fue, no, fue Moisés de San Guillermo el que ganó. Tiene que ser 10. 10-14. Es 10-14 María. Sí, ¿verdad? Rodrigo, ¿qué es el apellido? Fuentes. Bueno, recordamos a todo nuestro público, tanto el que está aquí en Boñar como el que nos sigue por televisión, que vamos a guardar esa caída. La ha dado Rodri rápidamente. Caída entera para él. Decíamos que tendremos 5 minutos de descanso cuando acabe el siguiente combate, no este, sino el último. El último de pesados, este es el primero. Cuando acabe el segundo de pesados habrá 5 minutos de descanso para que los entrenadores y delegados puedan hacer los cambios que estimen conveniente de cara a la segunda vuelta. Pues muy parecida a la anterior. De nuevo Rodri, segunda caída entera para él. El punto para San Guillermo. 11-14, apretando un poquito el marcador. Y vamos con el último combate de la primera vuelta. Los números 2 de pesados, Pablo Martínez por los locales y Pedro Alvarado, campeón de liga, por San Guillermo. Ramón. Hay que visitar a los sanitarios. Mira. ¿Quién ha venido? Todos calentando. Ahí lo tienes. Qué bueno. No puede Joana tomar a los niños calentando, ¿no? Porque habría que dar la vuelta totalmente, Dani, a aquellos niños calentando. Como quieras, ¿eh? Bueno, pues están. Es que me llama la atención, hombre, que cosa. Los galenos, sí. Lo que le decíamos, protegiendo. Que la lucha por el leonesa de... no tiene que ser todo combate, hay calentamientos, juegos. Para proteger, como bien decía Nacho, no solo al contrario o al rival, en este caso a Pablo, sino a él mismo, porque más de una vez hemos visto efectivamente heridas. Claro, claro. Provocadas por este tipo de situaciones. Bueno, pues intentará San Guillermo reducir todavía más el marcador. 3 arriba de momento para los locales. 11-14. Y ya saben que tiene que sumar 26, ¿eh? Las victorias de los dos equipos al final de la vuelta. Ahí creo que empieza puntuando Pedro. Efectivamente, caída entera para el campeón de liga. Decimos 26. Y 26 en la segunda vuelta, lógicamente. Sumando 15 de base, 3 féminas, 18. Y 8 senior masculino, 26. No falla. ¡Qué buena esta! Ha sido rápido, Nacho. Un zancajo, sí, sí. Ha hecho un zancajo. Vamos a ver la repetición. Muy bien. Pues marcamos, Néstor, 5 minutos en el cronómetro. Los 5 minutos que tienen de descanso. Como dirían en el cine, visite nuestro bar. Hasta ahora. Metéis publi por ahí, ¿verdad? ¿Qué cambio es ese, Antonio? Vale, chicas, entonces la cambio yo aquí. Valdefresno es tradición.
Valdefresno es cercanía. Valdefresno es lucha. Valdefresno es naturaleza. Valdefresno es Ovarriba. Empadrónate. Ayuntamiento de Valdefresno. Servicio y desconexión. En el Ayuntamiento de Sariegos puedes vivir con todas las ventajas de la ciudad, pero en un entorno natural. Elige alguna de nuestras localidades. Carvajal de la Legua, Sariegos, Tazadinos y Pobladura del Bernesga. ¿Te lo estás pensando? Hazte de Sariegos. Empadrónate. Todos son ventajas. Somos gente que vive y que anhela soñar. Con toda la gente que queremos es la que busca un futuro. Gente de verdad. Al lado de la gente que queremos es la. Construyendo un mañana de prosperidad. Parte de esta tierra, este es nuestro lugar. Siempre Caja Rural. Al lado de la gente de León. Siempre contigo, Caja Rural.
Bueno, buenas tardes de nuevo, queridos amigos, desde Poñar, donde estamos celebrando la gran final de la Liga de la Liga por equipos de lucha leonesa, porque el corro de campeones será mañana, domingo día 12, mañana en el Palacio de los Deportes de León a las 5 de la tarde. Pero hoy estamos con la gran final de la Liga de Equipos entre San Guillermo y Valle de Curueño, Montaña Oriental. Vamos a comenzar ya, sin mayor dilación, con la segunda ronda. Recuerden que al final de la primera va por delante el equipo de Valle de Curueño, los amarillos y verdes, porque son dos clubes, Valle de Curueño y Montaña Oriental. Pero San Guillermo está tan solo a dos puntos, 14-12, es decir, que queda toda la segunda vuelta por delante con opciones para remontar. Vamos, por lo tanto, a ir con el primer combate ya de la segunda ronda, empezando por Prebenjamines. Llamamos a los árbitros en primer lugar, Alejandro Prieto, Santiago Fernández, después de este impasse, de este descanso. Y ahí tenemos ya a los colegiados. Y ya vamos a llamar a Pedro Riaño y a Martín Ibáñez, que son los protagonistas de este primer combate de la segunda ronda. Recuerden que ahora ya es la ronda definitiva. Los errores se pagan caros porque, en caso de empate, una simple caída puede decidir, puede decantar el título. Vamos a mandar un saludo para nuestros amigos de la residencia de Puente Villarente, que nos están viendo desde allí, ¿eh? Bueno, igual que un montón de gente, la verdad es que echa humo el WhatsApp de gente que nos está viendo y que quieren que les enviemos un saludo. Pues a caída para el de Montaña Oriental. Vamos a ver qué le ha pasado al pobre Martín. Pobre Martín, ahí lo tienen. Está llorando el pobre. Bueno, en todo caso, mientras se recupera el bueno de Martín, le tenemos que anotar la caída delantera a Néstor para Pedro Riaño. Y vamos a ver si puede reintegrarse. Ahí lo tenemos en imagen. Claro, son niños, estamos hablando de niños de 6 años, lógicamente. Ya duele que te den una caída a un paisano de 25, Luis, ¿eh? Pues imagínate, Luis Villarroel nunca lloraba, ¿eh? Cuando te tiraban, Luis, lo aceptabas con deportividad y punto, ¿eh? Bueno, ahí está, con la ovación del respetable para el bueno de Martín, que va a continuar luchando para tratar de ganar este punto importantísimo, como todos. Le anima a la gente de San Guillermo a Martín. Intenta trabar. Cayó Martín, es media, suponemos, sí, media caída para Pedro. Siempre tendemos a hablar antes de tiempo, Néstor. Lo correcto es esperar que sea el árbitro
el que diga si es media o si es entera. Aunque es verdad que hay cosas que resultan evidentes. Estamos a 35 segundos para el final. Los dos intentándolo. Bueno, vean cómo festeja la grada esa caída de que ha dado Martín entera para el de San Guillermo. Bueno, y se acerca a Martín, ¿eh? Porque quedan 23 segundos justos. Tiene una caída y media Pedro Riaño, es decir, va por delante. Pero si Martín fuera capaz de dar una caída entera, se llevaría el combate él. Así que lo va a intentar. 15 segundos. ¡Lo hizo! ¡Increíble! Le ha dado la vuelta a Martín. Se ha conseguido la segunda caída entera y ahora quería seguir compitiendo. Pide prórroga, Martín. No. No estaba seguro si debía de abandonar el corro. Bueno, pues un combate espectacular. Ojo con este punto, a ver si se tiene que acordar Valle del Curueño de esto. Vamos allá. Siguiente combate. Izan de la Flor y Zarek Olmos, pre-Benjamín Medios. Decíamos que más gente que nos está mandando mensaje desde el Bierzo apoyando a Valle del Curueño, tú date cuenta, ¿eh? Un saludo para Luisma desde el Bierzo. Bueno. Casi me mareo solo de verlo. Entramos en el último minuto. Le ha costado, ¿eh? Le ha costado, pero la caída la da Izan. Izan de la Flor, caída entera. A ver la réplica de Zarek. Ahí lo tuvo cerca Zarek. Lo intenta de nuevo. Pero ha caído él primero. ¿A que te gustan los chavales? Me encanta, ¿eh? Me encanta. La verdad que sí. Bueno, pues ya lo vieron ustedes. ¿Qué quieren que les digamos? Más emoción imposible. El punto que suma a Valle del Curueño, y llamamos a continuación a Enoch González y a Jimena Hernández, que ya se vieron las caras en la primera vuelta y están los dos. En aquella ocasión la mejor parte fue para Enoch, pero Jimena la hemos visto ya protagonizar, María, grandes remontadas. Se mantienen los dos puntos arriba, claro. 13-15 ahora. O 15-13. Lo intentaba Jimena. Pero ya vieron cómo Enoch
finalmente pudo llevar al piso a su oponente. Lo vemos repetido. Qué bien se ve en la repe. Nos dice la gente, Dani, que se está enganchando muchos aficionados nuevos a la lucha leonesa, ¿eh? Está bien. Por cierto, que el campeón se va a llevar esta vidriera, esta más grande que tengo yo aquí, preciosa, una bonita estampa donada por el Corte Inglés. También tiene el triangulito verde ahí. Y el subcampeón se llevará la que está al lado, pero tenemos seis, presidente. Ahí detrás tenemos otras cuatro que se van a llevar el resto de los equipos que han participado en la liga. Quedaron por ese orden Bernesga, Aluches, Tierras de León, Lancia, Montaña del Porma y Es la Rueda. No puede. Tenemos que anotar entonces el punto para Enoch, para Valle del Curueño. Bueno, pues vamos a llamar a Lucía Turienzo. Como en la primera vuelta, la pobre Lucía no tiene a nadie con quien luchar. Por tanto, victoria para Lucía, dos caídas para ella y punto para San Guillermo. Vamos con el siguiente combate. Vamos a llamar a Hugo Morán por parte local y a David Mendoza, ahí están, por San Guillermo. Bueno, pues 16-14, ventaja de 2 para Valle del Curueño, Montaña Oriental, que no es nada, es muy poquito. Cualquier momento pueden cambiar las cosas. Ahí poderoso el de Valle del Curueño. Caída entera para Hugo Morán. Intentaba David, pero no pudo. ¿Se ha hecho daño ahí David o qué? Bueno, felicita a su oponente y sale un poquito lastimado David Mendoza, que es un gran campeón, lo ha demostrado esta temporada, pero el punto es para Valle del Curueño. Bueno, pues vamos con el siguiente combate, Benjamín Pesados, entre Zeus Laiz y Lucas Guardo. Lucas animado por su gente de San Guillermo. Y también apoyo para el luchador de la Robla, Zeus Laiz, desde la bancada amarilla. Amarilla y verde. Es esa caída es entera para Zeus, que ya en la primera vuelta le dio el punto a su equipo. Vamos a ver si Lucas puede devolverle la moneda en esta ocasión. Thank you.
Trabó abajo, parecía una dedilla casi eso. Un traspiés. O dedilla, pues es la segunda caída para Zeus, por tanto, se repite la historia. Punto para los locales. Vamos con el siguiente combate. Llamamos a Javier Rodríguez por parte de los locales y a Rodrigo del Blanco por San Guillermo. Rodrigo del Blanco, que le dio el punto a su equipo en la primera vuelta. Remontando, porque empezó Javier con media caída puntuando. Pero luego le remontó Rodrigo. Aprovechamos para recordar una vez más que mañana pondremos punto y final a la temporada desde el punto de vista deportivo, de competición. Palacio de los Deportes de León, Corro de Campeones, Nacho, ahí deberías de estar tú como vieja gloria. ¿No pueden luchar las viejas glorias, presidente, también o qué? Bueno, ya estamos en acción. Bonita. Falseo de media vuelta. Un falseo de media vuelta. Parece que se ha hecho daño el propio... No, no pasa nada. Caída entera para Rodrigo. Como decía John Cisterna en el corro que enfrentó a San Guillermo y a Luches, hizo, tierras de León, llamándose Rodrigo y siendo de San Guillermo, tiene que ser un buen luchador. Seguro. Vamos a ver lo que puede hacer Javier para Valle de Curueño. Entramos en el último minuto de este combate. Bonita acción, vamos a ver qué pasa. Se queja Rodrigo. Alberto. Caída entera para Rodrigo, que de esa manera se lleva el combate. Pues punto para San Guillermo. Vamos con el siguiente combate. Fran Alonso por los locales, Juan Ángel Riesco por los visitantes. ...15-18... Pues tres arriba para Valle del Curueño. Están muy repartidas las apuestas para la gran final. No había un favorito claro y ya se está viendo que cualquier cosa puede ocurrir aquí. Ahí lo intentaba Fran. Pero el riesgo, Juan Ángel,
que se lleva la caída. Ventaja para San Guillermo en este combate. Ya le dio un punto en la primera vuelta Juan Ángel Riesco a su equipo. Pues de nuevo, entera, se hizo daño ahí en el pie Fran, que felicita deportivamente a su oponente. Punto para San Guillermo. Vamos con el siguiente combate. Llorel Laiz, el de la Robla, Óscar Sánchez, el de Ceguera, por San Guillermo. Todavía recuerdo este combate de la primera vuelta, espectacular. Que fue para Llorel con tres medias. Por una y media que tuvo Óscar también. Pero puntuó primero Llorel. Y eso le bastó. Yo estoy de pie porque me canso de estar sentado. Oye, ese chaval está muy bien. La caída entera para Óscar Sánchez. Quiere devolverle la moneda de lo que ocurrió en la primera vuelta. Buen luchador, ¿no, Nacho? Sí, a mí me gusta mucho. Quiere verlo, Nacho, repetido. ¿Lo has visto sí, bien sí, o no? Sí, sí, muy bien, muy bien. Perfecto. Muy bueno, ¿ves cómo se coloca bien? Segunda caída para Óscar, que esta vez sí se ha vengado de lo ocurrido en la primera vuelta, y otro punto para San Guillermo. Llamamos a Ricardo Marcos. Ricardo, por Valle del Curueño, no tiene San Guillermo representación en infantil ligeros, por tanto, dos caídas para Ricardo. Y punto para Valle del Curueño. Ahora sí, llamamos a Rebeca Martínez y a Edgar Tejerina. Infantil medios. Estaba pensando, Nacho, en el combate anterior, luchador de Valle del Curueño, que ya Llorel intentaba trancar con la derecha, pero Óscar se retiró y trancó al aire, con lo cual se desequilibró, se desestabilizó y eso facilitó el desenlace. Esta, muy buena, ¿eh? Ya lo ahí. Bueno. Cuando decíamos que se repetía la historia de la primera vuelta. Donde Rebeca mostraba esa potencia, el aplauso para Edgar, que se recupera. Pero Rebeca, que lleva camino de darle otro valioso punto a su equipo, porque estamos con 17-19. Nos movemos siempre en ese margen, ¿no, Héctor? Más o menos. Y allá va de nuevo. Pues dos caídas para ella, punto para Valle del Curueño. Y llamamos ya a David Fernández y a Paola Sánchez, infantil pesado. Esto que ha pasado con Rebeca me recuerda, Nacho, eso de algunos entrenadores de fútbol que dicen, cuando me va bien una cosa, o de baloncesto, de cualquier cosa, cuando me va bien esto, ¿para qué voy a cambiar?
Rebeca siempre resuelve así. ¿Para qué otra maña? Claro. Tenemos por ahí a Omar Liquete preparado, va a entrar en acción en cualquier momento. No, ha venido a recoger el trofeo del Club Bernesga. Pues ahí tenemos a Paola. Lo intentaba, pero al final escapó David de esa trampa. Y es el de Valle del Curueño el que puntúa con la caída entera. Que Paola es una pundonorosa luchadora que lo va a dar todo hasta el final, intentando buscar el punto para San Guillermo, que lo necesita su equipo. Pues es caída entera para David, felicitado deportivamente por Paola, y nuevo punto para Valle del Curueño. Vamos con el penúltimo combate ya, antepenúltimo, bueno, va a ser penúltimo, luego se lo explico. Tristán Astorga por los locales, Cristian Álvarez por los visitantes. Estamos en cadetes ya, cadete ligero. Decíamos que nos movíamos, Héctor, en dos puntos. Ahora se ha disparado. 17-21. Toma ventaja Valle del Curueño. Se le está poniendo cara de campeón a alguno de los amarillos que veo allí. Queda mucho, queda mucho. Está la pelota en el tejado todavía. Tenemos problemas para el agarre. Pues vamos a ver si podemos completar la retransmisión con el final del corro, Dani. Tenemos una hora por delante todavía, ¿no? Poco menos. Bueno. Bien enganchó abajo, Nacho. Digo, enganchó bien abajo. Sí, hombre, enganchó bien abajo, pero bueno, le hizo la mediana, se giró sobre la pierna enganchada y claro. No le dio opción a su rival. Mira, lo sí, estamos viendo repetido. Claro. Claro. Es que trancó y apoyó el pie en el suelo. Exacto. Y eso no se debe de hacer. Pero bueno. Pues la caída. Que le apuntamos a Tristán. Intentaba repetir la jugada, pero se soltó Cristian, por tanto, media caída para Tristán Astorga.
Este es el penúltimo acto ya. De base, después vendrán las chicas. Como traba, ¿eh? Y además con la zurda, se nota que es su pierna natural. Bueno, pues dos enteras y una media, las que ha dado Tristán. Punto para Valle del Crueño. Y vamos con el combate entre Sergio López y Felipe González. Que este será el último de esta segunda vuelta en base. El último de la base ya. Cadete medios. El último debería de ser el de pesados a continuación. Pero tendremos un solo luchador. Por tanto, este es el que pone fin a esta categoría de base. Buena maniobra de Sergio, que parece haber recibido un golpe ahí en la cabeza. Empieza puntuando como ocurriera en la primera vuelta. El de Valle del Crueño. Lo intentaba Felipe de todos modos, pero al final resolvió Sergio con esa segunda caída entera. Punto para Valle del Crueño. La buena noticia para terminar la base es que Jorge Rodríguez, lo llamamos, ahí está. Digo, buena noticia para San Guillermo, que le va a dar el punto, puesto que no tiene luchador Valle del Crueño en cadete pesado. Bueno, pues con esto terminamos la base. Nos vamos ya con las chicas, senior femenino. Llamamos a Ainhoa Fierro por los locales y Lucía Cuesta por el conjunto visitante. Aquí tenemos ya preparadas o preparándose a Ainhoa Fierro. Camiseta amarilla, la de Valle del Crueño. Y a Lucía Cuesta, que ya lucharon en la primera vuelta. Aquella vez la mejor parte fue para Ainhoa. Vamos a ver ahora. Pues sí, la caída es para Ainhoa. Tocó efectivamente Lucía primero en el suelo. Por lo tanto, Ainhoa Fierro, que le da la ventaja a su equipo, que ya va ganando por 5 puntos arriba, ¿eh? 18 a 23.
La caída es para Lucía. Se hizo daño a Ainhoa. Y viene Lucía a interesarse por ella. La caída es entera para Lucía Cuesta. Se iguala el combate, aunque ha quedado Ainhoa ligeramente contusionada, y Lucía, que está aquí recibiendo los cuidados de nuestros sanitarios. Momento que aprovechan también para darle alguna consigna a la luchadora de San Guillermo. Pues este combate está igualado a falta de 57 segundos prácticamente. Aquí en el apartado femenino es donde más fuerte es San Guillermo, si cabe. Tiene un equipazo increíble de féminas. Pues la caída es para Ainhoa y es entera, dicen los árbitros. Por tanto, el punto se lo lleva Valle del Curueño, aunque ahora va a restar San Guillermo. Llamamos al centro del corro a Edily García, que como en la primera vuelta no tiene rival. Por tanto, dos caídas enteras para ella y punto para San Guillermo. Y ya por último, llamamos a Miriam Villalba, como en la primera vuelta, y en este caso a Cecilia García, que sustituye a Lucía López. Ya decíamos que estaba Cecilia como reserva en San Guillermo. Y ahí tiene que venir también a protegerse ese arete. Está cargado Alberto eléctricamente, por lo que veo. Recordamos, por cierto, que vemos por aquí algunos de los campeones que va a estar mañana. Espera un momento, no me acuerdo. ¿Quién es Montaña? Miriam Villalba, la de allá, la verde. Y Cecilia García, la de San Guillermo. Ya, dime. Decíamos que para los campeones que mañana actúan en el corro del Palacio de los Deportes, el pesaje comienza a las 4:30 para todas las categorías, ¿vale? 4:30 y el corro a las 5:00 p.m. arranca, media hora después. Pues vamos a ver Cecilia, que es campeona de Liga, campeona del Provincial, y que ahí viene con su super cadera apuntándose la primera caída entera. Decía en una entrevista que le hicieron esta semana a propósito del campeón de campeones que quiere el triplete. Ya es campeona de Liga, es campeona provincial y quiere ser super campeona. Sí, ya hablaremos. Ya veréis los trofeos que tenemos para la supercampeona y para el supercampeón. Un león que no entra en mi casa. Vivo en una casa pequeña, todo hay que decirlo. Es impresionante. Sí, sí, entendí. ¿Y qué hago? ¿Lo vuelvo a reenviar? No, digo de esto, si lo vuelvo a reenviar. Pues vamos a ver si...
Puede Miriam oponer resistencia a Cecilia. Ah, todo. Vale. A ver qué pasó ahí. ¿No valió? Había pitado los árbitros cuando no había iniciado la maniobra todavía Cecilia. Por tanto, continuamos con una entera para la de San Guillermo. Que si consigue certificar la victoria, se repetirá el resultado de la primera vuelta, aunque ella no luchó. 2-1 para San Guillermo. En féminas hablamos. ¿Qué ocurrió? Ahora sí. Bueno, pues con esa fuerza habitual en Cecilia, llevó a la lona a Miriam, segunda entera para ella y punto para San Guillermo, que recorta así. Se impone por 4-2 en lo que a fémina se refiere. Vamos ya con los chicos, senior masculino. Llamamos ahora, ahí están el número uno del equipo local, Víctor Llamazares, como en la primera vuelta, pero ahora luchará con el número 2 de San Guillermo, que es Florian Llugueros. Y luego al revés, Rodrigo Fernández, el 2 de Valle del Curueño, Montaña Oriental, luchará con David Riaño, que es el número 1 de San Guillermo. Pero vamos por partes. Ahí están agarrándose Florian y Víctor. Ya estamos en marcha. Gritos de ánimo para el de Valderrueda. Saca arriba. Quería culminar. Ahora sí, con la izquierda, llevó a la lena al rival, caída entera para Víctor Llamazares. Por cierto, recordamos a los árbitros que tiene una pasividad el luchador de Valderrueda, arrastrada de la primera vuelta. Estamos viendo la repetición. El de Valderrueda le da igual a la altura de la temporada que estemos. Sigue resolviendo como acostumbra. Trabado Florian, pero se desenganchó Víctor. Empuja al público de San Guillermo a Florian, pero no da opción. Víctor, muy fuerte, felicitado deportivamente por Florian. Segunda caída para él, punto para Valle del Curueño, Montaña Oriental. Llamamos, ahí están Rodrigo Fernández y David Riaño. Correcto, muy bien apuntado desde la grada. Colegiados, pasividad que arrastra también David de la primera vuelta.
¿Qué haríamos nosotros si no fuera por este público fantástico, entendido, que nos recuerda en todo momento cuál es la situación? 25-20. Bueno, y la situación en cuanto a puntos es 25-20. ...25 para Valle de Curueño, 20 para San Guillermo. Y que me perdonen los de Montaña Oriental, porque muchas veces digo el nombre del equipo y me dejo Montaña Oriental. El equipo se llama Valle del Curueño, Montaña Oriental, las dos cosas. Bueno, pues había trabado David Riaño, pero sí, la caída es entera. La caída es entera para Rodrigo Fernández, porque tocó primero. Tocó primero David, queremos decir. A pesar de que lo llevaba encaminado, pero es correcto, Nacho. A mí me ha parecido caída entera, por la repetición y por al principio. Bien sí, hecho. Yo lo vi en vivo y en directo. No me hizo falta ver la rep. Mira, esta vez no. Ahora no, ahora es caída. Bueno, vamos a ver a los árbitros. Yo para el de San Guillermo, clarísimo, vamos. Bueno. Vamos, yo, Ramón, tú lo puedes que decir. No tengo que arbitrar. Tú lo puedes decir, Nacho, pero a nosotros nos está escuchando sí, todo el público aquí. Yo te lo digo a ti. Te lo digo a ti, no quiero influir para nada. Y por cortesía. No, y porque no podemos obviamente decir el resultado por megafonía antes de que los árbitros se pronuncien, evidentemente, claro. Pero sí, la anterior era clara. Bueno, vemos que el ambiente se va caldeando, ¿eh? Qué bueno. Sí. Se ve más cerca al final, Nacho, y ya los puntos empiezan a... Sí. Muy bien. Pues esa es la victoria de San Guillermo en este combate que pone el 21-25. Vamos con medios. Llamamos de nuevo a Guillermo González Pussi y en este caso a Samuel Sánchez. Que ahí está ya. Pues fíjate, Nacho, decía, se palpa ya la tensión. ¿Por qué? Tenemos 21-25, 4 arriba para Valle de Curueño. Y quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 combates. Es decir, 4 de diferencia y 6 por lucharse. Mira cómo aprieta la gente de San Guillermo en la grada. Pues ojo con este combate que puede valer su peso en oro. Vamos a ver. Hay pasividad. Para los dos luchadores. Los luchadores saben lo importante que es cada caída.
Sí, cuidado, que parece que Samu se ha hecho daño, no sé si en un hombro. A ver, Doc. Ya nos parecía que caía en mala posición el bueno de Samuel. Y esto nos recuerda, por cierto, le mandamos un saludo, presidente, y un abrazo a nuestro querido Tigre, Pedro José Acosta, que el otro día, en el último combate, allí en el luchódromo, se fracturó. En el hombro. Media caída para Busi. Bueno, vamos a ver si se recupera. Cecilia, ¿qué va a pasar? Ven aquí. Bueno, ese aplauso para Samuel, que parece que se puede recuperar. Digo que te veía sonriente, pero está la cosa... ¿Cómo lo ves, Cecilia? Pues espero que ganemos, la verdad. Vamos a ganar. Hay que apretar hasta el final. Gracias, campeona. Cecilia García, que ha ganado su único combate. La primera vuelta no luchó. Y dice, vamos a ganar, presidente. Bueno, claro, ¿qué vamos a decir? Hasta el final, ¿eh? No sé qué equipo de fútbol. Dice el presidente Rivero, en efecto, que la afición juega un papel muy importante. Ya se ha notado cómo ha apretado San Guillermo y fíjate, el luchador, Nacho, tú que has estado ahí, esto lo percibe, Nacho. Se palpa, sí, te ayudan. Es verdad. Se nota muchísimo, además. Bueno, pues vamos a ver si llega el ánimo, en este caso a Samuel, que lo necesita más que Busi. ...20 segundos... ...15... Esa es la caída de Busi. Busi cuando... Caída entera en esta ocasión. Cuando lo estaba intentando Samuel, se nota, Nacho, cuando un luchador ya va obligado. El crono va pasando y tienes que ir a por todas. A veces eso favorece al rival, ¿no, Nacho? Sí. Sí, porque yo creo que empiezan a luchar un poco tarde, porque les han apuntado pasividad. Tienen tiempo al principio para no llegar al final con prisas y con, ¿sabes?, tener que ganar. Tienen tiempo de sobra. Entiendo. Pues vamos a ver, porque nos quedan 7 segundos y la ventaja es de Busi, pero lo va a intentar Samu. Estaba a punto de tirarlo Samu. Esa caída ya no vale, no habían pitado. Se abrazan los dos luchadores y el público, que evidentemente les premia con esa larga ovación, se lo merecen. Vamos a ir con el siguiente combate de medios. Adrián Fierro frente a Rubén Cerezal, el de Cerulleda, frente al de Corcos. Adrián de amarillo, Valle del Curueño, y de espaldas en sus monitores, sus cámaras, sus pantallas, vaya, donde estén viendo el corro, está el luchador de San Guillermo, Rubén Cerezal, recibiendo instrucciones desde la banda, y el marcador en estos momentos es de 21 a 26, 5 arriba para el conjunto de Valle del Curueño,